Dirigencia política del Cesar rechaza atentados contra la policía en el departamento. En uno de estos perdió la vida el intendente Jorge Celi Macías. Alcalde de Pueblo Bello ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien suministre información que permita capturar a los hombres que atacaron a patrulla de la policía. La noche del martes se registró un homicidio en la invasión Altos de Pimienta de Valledupar. Con este ya son 49 los homicidios en lo corrido del 2020 en la capital del Cesar. Colegios de zonas rurales en el Cesar recibirán inversión de Mineducación. Valledupar se une a la Semana Nacional de la Movilidad. Producción de carbón en Colombia bajó cerca del 50% en el segundo semestre de 2020 frente al mismo periodo de 2019. En cambio, la producción de oro tuvo un repunte importante este año en Colombia. Colombia oficializó convenio con COVAX que garantiza adquisición de 10 millones de vacunas contra COVID. Diseñadora María Carolina Orozco busca modelo para su nueva colección Mujer Real. Suscríbete a nuestro canal de videos en YouTube. Somos RTA Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Los congresistas de este departamento se han pronunciado frente a los ataques cometidos en contra de la policía en la noche anterior. Han pedido mayor presencia de la fuerza pública y respaldo del gobierno nacional. Bienvenidos a nuestras informaciones. Los congresistas del Cesar rechazaron los ataques cometidos en contra de la policía en el departamento del Cesar, que ya deja un policial muerto y otro más herido. El caso más reciente ocurrió el martes 22 de septiembre, cuando un intendente de policía fue asesinado al ser atacada la patrulla en la carretera entre Pailitas y Curumaní. El otro caso también ocurrió el martes, cuando fue atacada una patrulla policial en el municipio de Pueblo Bello. Antes ya habían sido afectadas dos estaciones de policía en municipios del Cesar. Alfredo Ape Cuello, Eloy Chichi Quintero, José Eliezer Salazar, Cristian José Morelo Villamizar, José Alfredo Génico y Didier Lobo Chinchilla expresaron a través de sus redes sociales el contundente rechazo a estas acciones delincuenciales. El diputado Miguel Ángel Gutiérrez también rechazó de manera contundente los ataques a la policía y pidió la intervención del ministro de Defensa y el presidente de la República. El policial muerto en el atentado entre Pailitas y Curumaní fue identificado como Jorge Armando Celi. Conecto enseguida con Eduardo Retamoso Polo para que nos cuente detalle del ataque cometido contra la policía ayer en carreteras de este departamento. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Un saludo a usted y a todos nuestros televidentes. El comandante de la policía Cesar, coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, rechazó vehementemente el ataque que sufrieron los policías en carretera del departamento del Cesar. Este ataque que dejó al fin un intendente muerto. Cuando el reloj marcaba las 5 de la tarde de este martes 22 de septiembre, uniformados de la Policía Nacional, adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Cesar, fueron atacados a balas cuando se encontraban adelantando labores de control y verificación contra el narcotráfico y terrorismo en el kilómetro 47, vía La Mata San Roque. La Policía Nacional de todos los colombianos lamenta y rechaza vehementemente este hecho, y de manera conjunta con las demás autoridades adelanta las investigaciones y las correspondientes acciones tendientes a ubicar y capturar a los responsables de este suceso. En estos hechos fue asesinado el intendente Jorge Armando Celi Macías, quien llevaba 19 años y 6 meses en la institución policial. En circunstancias que son materia de investigación, desconocidos disparan contra el puesto de control donde asesinan al intendente Jorge Armando Celi Macías. El uniformado era oriundo de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, y deja a su esposa y dos hijos, uno de 9 años y otro de 1 mes de nacido. La institución se solidariza con la familia del uniformado, que ofrendó su vida en el cumplimiento de su deber y dispuso de un equipo interdisciplinario para el acompañamiento en este difícil momento. En esta zona del Cesar, según las autoridades, delinque el Frente Camilo Torres del ELN. Es de anotar que la tarde del martes se realizó un consejo de seguridad en el municipio del Jagua de Ibrico con el fin de contrarrestar las acciones delincuenciales que se vienen presentando en los últimos días en el centro y sur del Cesar. Vamos también al municipio de Pueblo Bello, en donde la policía resultó afectada por un ataque aparentemente de delincuencia común. Se ha ofrecido recompensa. Saludo a esta hora a Andrea Rodríguez. Buenas noches, Andrea, que tiene esta información. Muy buenas noches.
Las autoridades municipales de Pueblo Bello Cesar han anunciado una importante recompensa por los autores del ataque contra una patrulla de la policía de ese municipio. Una situación que alteró el orden público de Pueblo Bello Cesar se registró sobre las 8:30 de la noche del martes 22 de septiembre, luego de un enfrentamiento a balas entre patrulleros de la policía y dos personas desconocidas que se movilizaban en motocicleta. Reportó la policía que los uniformados realizaban patrullajes en la zona y al notar actitud sospechosa intentaron detener a los hombres, quienes respondieron con disparos. Los hechos que se presentaron en el barrio Buenos Aires no dejó personas heridas. Sin embargo, la reacción de las autoridades fue inmediata e iniciaron patrullajes en todo el municipio. Ante este inconveniente, el alcalde de la población, Danilo Duque, ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien entregue información que permita ubicar a los autores de este ataque. Pagar una suma de 10 millones de pesos como recompensa a las personas que nos permitan ubicar los autores y los móviles de este hecho, en el que afortunadamente no hubo ningún policía lesionado y no hubo ninguna víctima que lamentar. Por lo anterior, se desarrolló un consejo de seguridad con las autoridades locales para tomar decisiones que permitan darle la tranquilidad a la comunidad de Pueblo Bello. Por otra parte, el alcalde Danilo Duque invitó a la comunidad a denunciar los actos delincuenciales y llamadas extorsivas de las cuales vienen siendo víctimas los agricultores en esa zona del norte del Cesar. Tengo comunicación a esta hora con la periodista Katy Ospino González, quien ha sido amenazada de muerte, y especialmente amenazaron de muerte a su pequeño hijo. Katy, buenas noches. Bienvenida a RTA Noticias. Buenas noches, Ubaldo. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Katia, gracias por estar aquí en RTA Noticias. Ayer contamos de su amenaza, hoy queremos preguntarle cómo está la situación, cómo se siente, qué ha habido de nuevo, qué hay respecto de las denuncias, se la recibieron, qué novedades nos puede comentar sobre este hecho. Bueno, Ubaldo, las cosas hoy siguen igual. Sí, las autoridades ya me recibieron la denuncia, ya hay un grupo de la Fiscalía en Bogotá y de la ciudad de Valledupar que están trabajando en las pesquisas judiciales para dar con los responsables de esta infame amenaza en mi contra y en contra de mi hijo. Estamos a la espera de resultados, esperamos que pronto las autoridades competentes puedan pronunciarse frente al tema. Katia, usted ha sido amenazada en varias oportunidades en el pasado. Esta nueva amenaza, ¿qué le genera a usted? ¿Qué situación le pone de presente? ¿Y cómo la ha recibido a su hijo o cómo lo ha afectado? Sí, Ubaldo, no es la primera vez que me amenazan. Ya esto ha ocurrido en otras ocasiones. Esta vez es distinto porque esta vez meten en medio de esta situación a un menor de edad. Entonces, eso ha sido bien, bien difícil poder asimilar esta situación y poder enfrentarla. ¿Qué repercusiones ha tenido? ¿Qué incidencia ha tenido esto en mi hijo? Pues puedes imaginarte el no poder explicarle lo que está pasando con la verdad, el decirle que hay problemas de seguridad, el no poder explicarle que es en su contra y que es por mi trabajo. Entonces, eso es bien complejo. ¿Qué provocan estas amenazas? Bueno, seguramente todas las investigaciones que yo he ido adelantando en contra de los planes de corrupción que hay en el departamento de La Guajira y en el departamento del Cesar. ¿Usted va a pedir asilo fuera de Colombia o un esquema nuevo de protección, un esquema nuevo de seguridad? No, Ubaldo, eso sería lo último. Yo no voy a salir huyendo, yo no voy a salir corriendo, yo no voy a salir llena de pavor porque me han amenazado. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, yo voy a seguir ejerciendo el periodismo desde Valledupar o desde donde me toque, pero no asilada. Yo voy a seguir aquí cumpliendo con mi deber mientras las autoridades me brinden la posibilidad de seguir haciéndolo. No, yo no voy a huir por nada del mundo. No, eso sí está muy definido y está muy claro. Katia, ¿sabe usted de dónde provendrían estas amenazas? ¿Tendría ya usted identificada a las personas? ¿Qué le han dicho las autoridades? Bueno, Ubaldo, yo en este momento tengo sospecha de muchas personas. Algunos nombres he revelado, pero serán las autoridades competentes las que se encarguen de determinar exactamente de dónde viene. Las autoridades están haciendo lo suyo, ya se están haciendo las pesquisas correspondientes para dar con el paradero de las personas involucradas en esto, porque si algo ya está detectado
o visto es que fueron varias personas involucradas en esta amenaza. ¿Está usted dispuesta a dejar su trabajo periodístico por estas amenazas, Katia? Claro que no, claro que no. Yo no voy a dejar de hacer periodismo. Esto es lo que yo sé hacer. Con esto he sacado adelante a mis hijos. Este ha sido el sustento de mi familia durante mucho tiempo. Yo voy a seguir haciendo periodismo. Yo voy a seguir empeñada en seguir haciéndole honor a la verdad, en seguir haciendo un trabajo impecable, veraz, oportuno. Seguramente van a seguir teniendo cada semana informes noticiosos, investigaciones importantes. Y bueno, aquí seguiré. Katia, muchísimas gracias por estar aquí en la pantalla de RTA Noticias. Cuídese, por favor. Pídale a Dios que le cuide también a su familia en este momento tan difícil por el que está atravesando. Que tenga muy buenas noches. Gracias, Ubaldo. Gracias por toda la solidaridad que me has mostrado, por el cariño de todo el equipo de trabajo. Permíteme también darle las gracias a los vallenatos, a los cesarenses, a los colombianos, a todas las personas que me han rodeado con su cariño, que me han dado sus manifestaciones de apoyo, de respaldo. No tengo cómo pagarles todo lo que están haciendo. Eso me ha fortalecido, eso me ha dado ánimo en medio de la dificultad. Gracias a todos ustedes y que el Señor los bendiga. Un abrazo. Era la conexión con Katia Ospino González, periodista que ha sido esta semana amenazada. Ella está publicando recientemente videocolumnas a través de las redes sociales, críticas que ha presentado a diferentes instancias de aquí de nuestro departamento y también de La Guajira. Una pausa para comerciales y cuando vuelva les voy a contar una información exclusiva de RTA Noticias. Kia Surprise. Aprovecha estos beneficios sorprendentes. El Kia que quieres, empiezas a pagarlo en el 2025, con cuotas mensuales desde 420 mil pesos y bono de matrícula incluido. Cotízalo ya en kia.com.co. Kia, the power to surprise. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones, ni las propicies. Y cuando sea necesario, mantén siempre la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. El pico de contagios por coronavirus en Valledupar y El Cesar está previsto para este mes de septiembre. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Minty. Aplica condiciones y restricciones. Mira, yo antes era tremendo man desordenado. Claro, pues eso era que ningún banco me quería prestar. Siempre estaba caído mínimo con el plan del celular. Un día yo me puse a pensar y dije, viejo tigre, tú tienes que ser serio con los créditos que sacas, sobre todo con los manes de brilla que te prestan sin tanto enredo. Y mucho más ahora que te pasaron la cuota que tú no podías pagar. Así que te doy un consejo, mi hermano. Ya los manes de brilla te ayudaron. Ahora, ¿qué haces tú? Paga tu cuota y puntualízate, papá. Te lo dice el viejo tigre. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. La Cámara de Comercio de Valledupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región. La ilegalidad no es una opción. Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles, está apoyando a su gremio, a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la Cámara de Comercio de Valledupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar. No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal. Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte, brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma. Estamos siempre para servirte. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. Que en la clínica Oftalmo Piñeres
estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Dr. Flavio Piñeres Andino, Oftalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica, Retina y Vitrio. Es momento de intensificar las medidas de protección. Entre todos superaremos el COVID-19. Durante todo este tiempo de pandemia, llegando a las distintas comunas de Valledupar, llegando a los distintos barrios, continuamos con la presencia de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, del Hospital Eduardo Arredondo, haciendo ese cerco epidemiológico, haciendo pruebas de testeo, de rastreo, de monitoreo, pudiendo hacer esa intervención de salud que tanto está pidiendo la gente y poder evitar que la curva de contagio siga creciendo. Roñita, esos frenos le quedaron finos. Será su abuela. No se ven muy expresos. Eso no frena. ¿Quién que los frena? ¡No los matamos! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y Servicios del Valle, somos los expertos en frenos, suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo en Frenos y Servicios del Valle, los expertos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias. Muchas gracias. La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, se encuentra recluida en la cárcel judicial de Valledupar, a donde llegó en el día de hoy. Exclusivo RTA Noticias. RTA Noticias conoció de manera exclusiva que la exgobernadora de La Guajira y exalcaldesa de Albania, en el mismo departamento, Oneida Pinto, ingresó este miércoles a la cárcel judicial de Valledupar. Según la fuente de RTA Noticias, Pinto llegó procedente de Bogotá y fue recluida en el patio R para mujeres, al lado del patio R de hombres. Ella está sola en una habitación. Oneida Pinto se entregó ante la Defensoría del Pueblo en Riohacha el pasado mes de julio tras pesar en su contra una medida de aseguramiento por la pérdida de más de 5.900 millones de pesos de cuando fue alcaldesa de Albania en La Guajira. La Fiscalía la acusa de posibles irregularidades en contratos de obras ejecutados en los años 2010 y 2011 en el municipio de Albania. Según las investigaciones, ella habría creado la Fundación Princesa Negra para que se encargara de la auditoría al contrato de adoquinamiento por 12.000 millones de pesos. Aparentemente, existió un detrimento patrimonial por más de 5.900 millones de pesos. Un homicidio se registró la noche del martes en la invasión Altos de Pimienta. Con este ya son 49 homicidios en lo que va del 2020 en la ciudad de Valledupar. Como Didier Iván Sandoval Díaz, de 30 años, fue identificada la persona que fue asesinada a balas la noche del martes en el barrio Altos de Pimientas de Valledupar. Según testigos, Eloy Oxiso se encontraba en la calle 11 del barrio Altos de Pimienta, siendo aproximadamente las 11:40 de la noche, y se escucharon tres detonaciones. Al momento de percatarse, vieron al hombre tendido en el suelo y pidiendo auxilio. Esta persona alcanzó a ser llevada al Hospital Eduardo Arredondo Daza de La Nevada y posteriormente al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde falleció a raíz de las dos heridas ocasionadas con arma de fuego y que comprometieron órganos vitales. En lo corrido del año 2020 se han presentado en Valledupar 49 homicidios.
Los actos urgentes fueron realizados por la SIJIN de la policía. Una drástica caída presenta la producción de carbón en Colombia, según el informe de la Agencia Nacional de Minería, correspondiente al segundo trimestre del 2020. La producción de carbón en Colombia disminuyó un 48,8% al comparar el segundo trimestre de 2020 con el mismo periodo de 2019. Así lo revela el informe oficial de la Agencia Nacional de Minería, una entidad dependiente del Ministerio de Minas y Energía. La producción de carbón en Colombia en el segundo trimestre de 2019 fue de 18,8 millones de toneladas, mientras que este año, en el mismo periodo, la producción fue de 9,7 millones de toneladas de carbón, lo que significa una caída del 48,8%. Las causales de la baja, según el informe, son la disminución y, en algunos casos, suspensión de las actividades en importantes proyectos carboníferos, con el fin de mitigar riesgos de contagio y la baja en los precios internacionales. Por su parte, la producción de oro en el segundo trimestre de 2020 aumentó más del 14% frente al mismo periodo de 2019, pasando de 8,7 a 10 toneladas, según el informe de la Agencia Nacional de Minería. Pese a la emergencia sanitaria por el COVID-19, la producción legal de este mineral sigue en crecimiento, incluso frente al primer trimestre de este año, aumentó en un 5%. Colegios de las zonas rurales del departamento del Cesar recibirán inversión económica por parte del Ministerio de Educación. El Gobierno Nacional, en cumplimiento de su compromiso con una mejor educación para miles de niños y jóvenes en las zonas rurales del país, avanza en la ejecución de las obras incluidas en el Plan de Mejoramiento de Colegios Rurales. En ese sentido, se conoció por parte de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, que 110 proyectos se ejecutan en distintos departamentos en los que se encuentra el Cesar. Explicó que el plan, liderado por el gobierno del presidente Iván Duque, permite adecuar o mejorar instituciones educativas que presenten deterioro físico por el uso, desgaste, antigüedad, emergencias, factores ambientales o falta de mantenimiento. Adicionalmente, afirmó que se han realizado más de 302 visitas técnicas a otras instituciones educativas con el fin de completar las 568 intervenciones a cargo del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, que tendrán una inversión de 191 millones por parte de la Nación. De los 110 proyectos en ejecución, 83 serán para mejoramiento y renovación en aulas y 27 para adecuaciones y ampliaciones de comedores y cocinas escolares. Estos trabajos tendrán una inversión de 29 mil millones y beneficiarán directamente a 30.027 niños, niñas y jóvenes de 95 ciudades y municipios. En RTA Noticias llegó el momento de hacer una pausa de comerciales. Ya volvemos con más información. Somos La Respuesta. Hoy más que nunca decidimos seguir luchando para ganar esta batalla. Porque queremos a nuestra gente con vida y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta. Porque es hora de que la economía se reactive. Y que haya más oportunidades laborales. Para eso, el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad, pero el compromiso es de todos. Hoy más que nunca necesitamos ser responsables con tu vida y la mía. Porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir. De ti y de mí depende el poder lograrlo. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia para que juntos sigamos cumpliendo sueños. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Una campaña de Confa Cesar. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos, que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Corpo Cesar es una entidad que defiende los recursos naturales. Yo, en mi vida cotidiana, defiendo la fauna silvestre y los recursos naturales. Corpo Cesar, eres tú, somos todos. Sí.
Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado Mintic. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Todas las delicias del guineo verde las tiene Guineo Fex. Pide el tuyo como quieras. Llama ahora y prueba uno. Guineo Fex. Una deliciosa experiencia cada día. Guineo Fex. Los originales. La Cámara de Comercio de Valledupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región. La ilegalidad no es una opción. Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles, está apoyando a su gremio, a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la Cámara de Comercio de Valledupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar. No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal. Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte, brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma. Estamos siempre para servirte. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros cuando hay Supergiro? Colaborador autorizado y vigilado Minty. Aplica condiciones y restricciones. Definitivamente no hay nada más barro que estar caído y hacerse loco. Cuando tú te estás ahogando, ¿qué haces? Levanta la mano y pide ayuda, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el crédito Villa. Si tú sabes que no vas a poder cumplir la cuota de este mes, tienes que llamar al 164 y ellos te van a dar diferentes opciones de pago. Así tú quedas tranquilo y sabes que te estás comprometiendo con algo que puedes cumplir. Por eso escucha consejos, mi hermano. Ya que la gente de Villa te dio la mano, ahora ponte bacano, paga tu cuota y puntualízate. Te lo dice el tigre. Olímpica Estéreo, la emisora más escuchada de Colombia. En Becerril estamos en el canal 4. RTA Noticias es la respuesta. Colombia oficializó convenio que garantiza la adquisición de 10 millones de vacunas contra el COVID-19. El presidente Iván Duque y el ministro de Salud Fernando Ruiz confirmaron que Colombia suscribió un convenio con el mecanismo mundial COVAX que le garantiza al país el acceso inicialmente a 10 millones de eventuales vacunas contra el COVID-19. El jefe de la cartera de salud explicó que el convenio fue suscrito entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la FIDU Previsora y COVAX, con una inversión de alrededor de 106 millones de dólares para esta primera adquisición. ¿Por qué es tan importante el mecanismo COVAX? Porque ha permitido que 186 países del mundo se puedan juntar para de esta manera poder adquirir en volumen vacunas para poder vacunar a su población. Adicionalmente, el ministro de Salud recalcó que el convenio con COVAX se hizo mediante el mecanismo de compra comprometida que permite disminuir los riesgos de este tipo de adquisiciones. Además, sostuvo que esta decisión la tomaron 186 países en conjunto incorporados a COVAX.
Según el ministro de Salud, aparte de COVAX, el país avanza en gestiones bilaterales encaminadas a la adquisición de vacunas COVID bajo la directriz del presidente Duque de entregarle al país vacunas de buena calidad, seguras y eficaces. La Secretaría de Tránsito de Valledupar capacita en movilidad a los prestadores del servicio a domicilio en motocicleta para que estos acaten las normas de tránsito. La Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, se une a la Semana Nacional de la Movilidad, iniciativa del Ministerio de Transporte, que tiene como objetivo promover prácticas de movilidad humana segura y ambientalmente sostenible en el país. Es por ello que mediante trabajos dirigidos por el Área de Seguridad Vial y los guías de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal se adelantan durante esta semana charlas a las empresas de servicios de mensajería y domicilios. Durante estas jornadas se enfatiza sobre normas de tránsito y aspectos importantes en la seguridad, como entender la influencia de la velocidad en la severidad de los siniestros viales y el respeto por las señales de tránsito. Esta actividad, altamente solicitada por toda la comunidad vallenata, se encuentra en cabeza de los guías de tránsito, los cuales les entregan las principales normas que deben respetar estos domiciliarios. Por su parte, Mayra Pacheco, técnico en seguridad vial y guía de tránsito, señaló que estas charlas están enfocadas a mitigar los índices de accidentalidad y destacó la excelente disposición y atención brindada por los asistentes. Para mitigar un poco todo este tema de accidentalidad que es muy alto en la ciudad. Destacando la importancia de construir en la ciudadanía una movilidad para la vida, como es el lema de la Semana Nacional de la Movilidad, que se desarrollará hasta el 27 de septiembre, la Alcaldía de Valledupar tiene previsto continuar con estas capacitaciones hasta llegar al mayor número de empresas posibles y lograr de esta manera que el comportamiento de todos los actores viales esté basado en el cumplimiento de las normas de tránsito, la prudencia y la responsabilidad colectiva. Un comerciante resultó herido en el barrio Alfonso López de esta capital. Las autoridades ya están revisando los videos que dejó este ataque sicarial. Dos delincuentes provistos con armas de fuego llegaron hasta el restaurante de Razón Social Hotel Mamá, ubicado en la calle 13C con carrera 16, en el barrio Alfonso López de Valledupar, y dispararon en contra de su propietario, el comerciante Luis Eduardo Esquea Solano, de 37 años. El hecho ocurrió este miércoles a las 10:34 de la mañana, cuando Esquea Solano realizaba sus labores cotidianas. Los hombres circulaban en motocicletas, las dejaron a pocos metros de allí y caminaron hasta el interior del sitio. Uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó en el tórax, según quedó evidenciado en las cámaras de seguridad del sector. Luis Eduardo Esquea Solano alcanzó a reaccionar junto a otra persona que lo acompañaba, por lo que los delincuentes corrieron para buscar las motocicletas y huir del lugar. Vecinos auxiliaron al comerciante y lo remitieron de urgencias hasta la Clínica de Alta Complejidad del Caribe, ubicada a pocos metros de allí. El comerciante permanece estable de acuerdo con el reporte preliminar que conocieron las autoridades. Investigadores de la CIGIN de la policía realizan la trazabilidad de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en la zona con el fin de identificar a los responsables y determinar los móviles y autores de los hechos. Aún se desconoce si se trató de un intento de hurto o si fue un sicariato. Sin embargo, se conoció que a la víctima no la despojaron de las pertenencias y que los delincuentes ni siquiera pronunciaron alguna palabra. El alcalde de Becerril, Henry Chacón, fue enviado a la cárcel tras las audiencias concentradas realizadas en su contra. Recuerden que este mandatario municipal fue capturado en el día de ayer. Luego de ser capturado en las instalaciones de la alcaldía de Curumaní, Henry Chacón Amaya, por el CTI y el Gaula Militar, fue enviado a la cárcel por un juez de la República. El alcalde es procesado por el hecho registrado el 26 de noviembre de 2003, cuando integrantes del Frente de Resistencia Motilona del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, asesinaron a la exconcejal del municipio de Curumaní Cesar, Ana Cristina López de Moreno. El crimen habría sido motivado por las actividades políticas de la víctima. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales ordenó la captura del actual alcalde de Curumaní, Henry Chacón Amaya, como presunto determinador del crimen, la cual fue materializada este 22 de septiembre en esa población.
De acuerdo al material presentado por la Fiscalía General de la Nación, el juez ordenó que Chacón Amaya permaneciera privado de la libertad en centro carcelario de manera preventiva mientras se adelanta el juicio en su contra. La investigación se enmarca bajo los términos de la Ley 600 de 2000. La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales ordenó la detención del mandatario en virtud de la resolución de acusación proferida en su contra. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Volveremos mañana con más información. Muy buenas noches.